La Secretaría de la Defensa Nacional advirtió que los elementos del ejército están autorizados para hacer uso legítimo de la fuerza ante cualquier delito o cuando la integridad física de los elementos estén en riesgo, es decir, tienen luz verde para responder a las agresiones a las que han sido sujetos. En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre este anuncio de la Secretaría de la Defensa Nacional de que se va a actuar en legítima defensa en caso de agresión. El presidente enfatizó sobre el uso de la legítima defensa que deberá actuarse con respeto a los derechos humanos, que se tiene que respetar la vida de las personas y que nadie está autorizado para ajusticiar o para masacrar, ni incluso a los delincuentes, a los que subrayó el presidente, son seres humanos antes que nada. Y pobladores del municipio de Escuintla, en Chiapas, incendiaron y vandalizaron el edificio del ayuntamiento luego de exigir la renuncia del presidente municipal, Daniel Velázquez Jabalois, a quien acusan de un caso de supuesta corrupción y de no cumplir promesas de obras municipales que había hecho. Los hechos se dieron luego de que los inconformes que estuvieron bloqueando por 2 días la carretera costera fueron desalojados por policías federales, estatales y municipales. Estaban exigiendo a las autoridades locales el cumplimiento de obras y la reparación de caminos que han solicitado desde hace varios meses sin respuesta. Una vez que fueron desalojados, se calentaron los ánimos y decidieron prenderle fuego al Palacio Municipal. Hay 6 personas detenidas. Y el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, dijo este día en la conferencia de prensa matutina que el reportaje presentado por el periodista Carlos Loret de Mola sobre sus presuntas propiedades y una fortuna estimada en más de 800 millones de pesos es absolutamente falso. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador le reiteró una vez más su total confianza al polémico Bartlett Díaz. Y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo este miércoles que las nuevas evidencias con las que cuenta la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa permiten suponer que los estudiantes normalistas, los 43 desaparecidos, permanecen en el estado de Guerrero. Encinas dijo que al momento se han hecho ya varios operativos y se han investigado al menos 200 puntos físicos en el estado de Guerrero, además de que se han reconstruido varios de los aspectos que la mal llamada verdad histórica, dijo, no abordó en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, pues dijo, el compromiso es encontrarlos pronto. La distribución de recursos del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año es preocupante porque no hay fondos suficientes para atender los diversos sectores, dijo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar. Básicamente lo que está diciendo el diputado de Morena es que no hay dinero para aumentarlo en rubros como salud o educación o seguridad que propuso el presidente López Obrador. Advirtió que el paquete económico que la Secretaría de Hacienda entregó el pasado domingo a los diputados es preocupante en términos de las cantidades propuestas para rubros, ya le decía, como salud, educación, medio ambiente y agua, porque sencillamente no tienen el dinero disponible, no alcanza el dinero. Y hoy se están cumpliendo 18 años de aquel feroz ataque terrorista a los Estados Unidos. Fue un 11 de septiembre de hace 18 años, que a las 8:46 de la mañana, nadie en los Estados Unidos, ni las unidades de inteligencia, ni el ejército, nadie tenía indicios de que los integrantes de Al-Qaeda, liderados por Osama Bin Laden, habían perpetrado al otro lado del mundo uno de los ataques más mortíferos. Los vuelos del 11 de American Airlines, que cubría la ruta de Boston a Los Ángeles, tuvo otro destino, volaba hacia el Capitolio, pero 3 de ellos impactaron en sus objetivos, 2 en las Torres Gemelas y 1 en el Pentágono. 18 años ya de aquellos terribles atentados. Hasta aquí el resumen informativo de lo más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible el resumen, muchas gracias, que tengan muy buena noche. Los invitamos para que mañana nos acompañen 2:30 de la tarde en la transmisión en vivo de Claro y Directo MX, en radio y en redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.